La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El ejército de Israel y Hezbollah combaten a esta hora sobre el terreno en el sur del Líbano. 8 soldados israelíes han muerto en esos combates, según ha confirmado su propio ejército, mientras el mundo sigue a la espera de la anunciada respuesta por el bombardeo iraní de anoche. El último en avisar de esa respuesta... de que esa respuesta llegara, ha sido el comandante de las Fuerzas Armadas israelíes, que ha presumido de que sus tropas pueden golpear objetivos de forma precisa y poderosa, porque según él, Israel tiene la capacidad para alcanzar y bombardear cada lugar de Oriente Próximo. En Beirut, en la capital del Líbano, está la enviada especial de la cadena SER, Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. En las últimas horas, el cielo de Beirut ha dado una tregua, pero ambas partes, Israel y Hezbollah, reconocen que los enfrentamientos en la frontera están siendo asaltados. Sangre y fuego. Tel Aviv, como dices, ha admitido hoy al menos 8 muertos en combate y decenas de heridos en enfrentamientos con la milicia chií, que sin embargo no ha facilitado la cifra de milicianos muertos, aunque reivindica haber frenado varias incursiones y el lanzamiento de hasta 100 cohetes sobre Israel. Todavía no se ha hecho público el balance de muertos libaneses que diariamente distribuye el ministerio, pero recordamos que ayer fueron 55. En este contexto, y Tel Aviv distribuir públicamente el momento en el que el jefe de la misión transmitía a los nuevos soldados que han entrado en el Líbano sus órdenes. Tenéis la obligación, decía, de proteger a nuestros ciudadanos del norte y acabar con el enemigo. Mientras tanto, el éxodo de las poblaciones del sur continúa hacia Beirut y lo mismo sucede con los suburbios de la capital. Ahmed, al que escuchamos, ha huido de su aldea, duerme en la playa, en la corniche, junto a 5 niños. El Janub. Sleep in corniche, billahi. How many babies? Five babies. House? No house. Así no es extraño, la cifra de libaneses desplazados haya subido hoy a 1.200.000, según los datos que ha proporcionado el primer ministro libanés, Najib Mikati, que asimismo se ha dicho preparado para enviar las Fuerzas Armadas libanesas a la frontera. Ahora volvemos a Oriente Próximo, pero antes, aquí en España, el comité de competición cierra por 3 partidos parte de la grada del Fondo Sur del Metropolitano, que es donde está el Frente Atlético, y multa al Atlético de Madrid con 45.000 euros. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El comité afirma que el Club Atlético de Madrid no adoptó las medidas suficientes para prevenir esos graves incidentes y no acepta sus alegaciones sobre la presunta provocación del jugador del Real Madrid, Courtois. La clausura durante 3 partidos afectará a 8 sectores de esa grada del fondo sur del Estadio Metropolitano. Y recordemos que estamos en la segunda jornada de la Champions, ahora mismo en juego en Montilivi, minuto 58, Girona 1, Feyenoord 2. A las 9, Lille-Real Madrid y Benfica-Atlético de Madrid. Esta noche, hora 25, sigue por Ser Más y en los móviles, porque en la antena de la SER tenemos Carrusel Deportivo. Va a llover durante toda la noche en la mitad norte de España. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes y especial atención en La Rioja, en la provincia de Soria. Hasta la medianoche algunas tormentas podrán descargar con intensidad. Después, a medida que avance la madrugada, la lluvia más intensa afectará al centro de Aragón, sobre todo el Valle del Ebro, y también a Cataluña. En el resto irán cayendo chubascos, pero al final de la madrugada desaparecerán. Algunos pueden alcanzar la Comunidad de Madrid, pero de manera muy aislada. Y mañana, panorama muy distinto, el viento del norte hará que las nubes marchen, se vayan de la mayor parte del país, con sensación, eso sí, de ambiente más fresco que los últimos días. Empieza ahora 25. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acaba de llamar por teléfono al primer ministro libanés para trasladarle su solidaridad y apoyo. Isabel Villar. Sí, asegura el presidente en redes sociales que España ha aumentado su ayuda humanitaria para atender a la población civil libanesa y dice que es esencial que se respete el derecho internacional, además de la integridad territorial del Líbano. Debemos parar esta guerra, escribe Sánchez, reclamamos un alto el fuego inmediato en Gaza y en Líbano. Esta tarde se ha reunido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir sobre la situación crítica en Oriente Próximo. Decisiones no ha tomado ninguna, no puede, con Estados Unidos y su poder de veto, pero ha servido para escuchar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, después de que hoy Israel le haya declarado persona non grata y le haya prohibido su entrada en Israel, porque según los israelíes, Guterres no ha condenado de forma inequívoca los ataques iraníes de anoche. Guterres, sin hacer referencia expresa a ese veto que le ha impuesto Israel, sí ha respondido de forma velada. I again strongly condemn yesterday's massive missile attacks by Iran. Diciendo que condena enérgicamente los ataques iraníes sobre Israel, ataques que además. And these attacks paradoxically do nothing to support. En nada ayudan a la causa del pueblo palestino ni alivian su sufrimiento, dice Guterres. En esa reunión del Consejo de Seguridad, la embajadora estadounidense ha recalcado que Estados Unidos está totalmente a favor de Israel.
No es que nadie tuviera dudas, pero por si acaso. The United States is fully. Lo ha dicho tres veces, lo apoya totalmente. Esto mientras el presidente estadounidense Joe Biden estaba en una llamada con los líderes del G7 y después les ha dicho a los periodistas que él, Biden, está en contra de que Israel ataque instalaciones nucleares iraníes, que al parecer es una de las opciones que está sobre la mesa de Netanyahu. Dice Biden que están discutiendo con Israel qué hacer, pero que, en todo caso, espera que la respuesta israelí sea proporcional y que Estados Unidos está en contra de ese hipotético ataque a instalaciones nucleares iraníes. Irán, por su parte, ha hecho hoy bastantes esfuerzos diplomáticos para justificar el ataque con misiles de ayer. El embajador iraní aquí en España ha ofrecido una rueda de prensa para decir que su país actúa en legítima defensa y avisa... If any Iranian civilians... Si cualquier civil o infraestructura iraní es atacada, reaccionaremos con más fuerza. No queremos la guerra, no es necesaria y hacemos un llamado a los partidarios del régimen para que la detengan, simplemente detengan la agresión contra otras naciones y países. Pero como mencioné, si cualquiera nos agrede, reaccionaremos. España mandará a partir de mañana 2 aviones militares para evacuar a los españoles que quieren salir del Líbano. Lo han pedido 500 de los alrededor de 1000 que forman la colonia española allí en Líbano, aunque no se descarta que el número de evacuados aumente o que incluso el gobierno mande un tercer avión para sacarlos de allí. Javier Bañuelos. De momento Defensa va a fletar dos aviones A-400 del Ejército del Aire, los mismos que ya se utilizaron en las últimas evacuaciones de Afganistán o de Sudán. Está previsto que aterricen en Beirut este jueves a media mañana en una horquilla entre las 10 y 12 de la mañana, hora local, según confirman al hacer fuentes de Defensa. A bordo irá un nutrido grupo de personal militar del mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra, acompañado del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo y de la Unidad Médica de Aeroevacuación. Serán ellos los que coordinen y ejecuten la evacuación de los primeros 500 españoles que han pedido salir del Líbano. Esa es, de momento, la cifra oficial, aunque no se descarta que sea más porque la embajada en Beirut continúa con los contactos con el resto de familias y residentes españoles. La mitad de la colonia española será evacuada, pero las tropas españolas seguirán en el Líbano. España no se plantea ahora mismo un repliegue de nuestros cascos azules que por segundo día consecutivo han pasado la noche resguardados en los búnkeres prácticamente igual que durante todo el día de hoy. Hora 25 con Aymar Bretos. Mañana se reúne el gobierno aquí en España con todas las comunidades autónomas para tratar el problemón de la vivienda y el PP, que ya ha dicho que no va a aplicar las herramientas que le permitiría usar la actual ley de vivienda, el PP sigue avanzando a cachitos la que teóricamente va a ser su propuesta de ley de vivienda y que Feijóo presentará en algún momento. De momento nos la van dando por fascículos. Hoy han avanzado que ellos proponen rebajar el dinero que tiene que cobrar una persona para que se le considere vulnerable y quede protegida de los desahucios por impago de alquiler. En definitiva, rebajar la protección antidesahucios con el argumento de que eso hará que los caseros se lo piensen menos a la hora de sacar al alquiler sus pisos. Sí, ahora mismo con la ley de vivienda la condición de vulnerable es clave, porque aunque no impide un desahucio por impago, sí lo retrasa bastante. Esta condición la pueden adquirir, después de una evaluación de los servicios sociales, quienes cobren menos de 1.800 euros. Y el PP propone que ese umbral baje hasta los 1.050, por debajo del salario mínimo. El argumento del PP es que ahora mismo los caseros exigen a los inquilinos sueldos por encima de esos 1.800 euros, porque si cobran menos y los inquilinos no les pagan, echarlos puede ser más difícil, porque podrían ser considerados vulnerables. Así que para no arriesgarse, los propietarios no quieren gente que cobre menos de ese dinero. Paloma Martín, vicesecretaria del PP. El alquiler es inaccesible porque se están pidiendo como garantías salarios de 2.000 euros. Resultado, menos pisos para alquilar y requisitos salariales inasumibles para la mayoría de los españoles, sobre todo para los jóvenes. O sea que para aumentar el alquiler, el PP propone rebajar la protección antidesahucios. Y el PSOE intenta arreglar como puede el desastre de la cumbre internacional antiabortista que va a celebrarse en diciembre en el Senado. Los socialistas no presentaron objeciones cuando la mesa del Senado aprobó cederles espacio público a este grupo de ultraconservadores. El PSOE alega que se la colaron, básicamente, que el PP, que tiene mayoría en la Cámara Alta, no les habló de este punto en concreto. Y ahora, cuando se han dado cuenta de qué tipo de evento va a hacerse en el Senado, básicamente cuando Ángel Munarri lo adelantó en el diario El País, ahora el PSOE pide al PP que suspenda esta cumbre antiabortista en el Senado. Lo hacen junto al resto de grupos de la izquierda y también de Junts.
Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. 3 meses después de que la mesa del Senado tramitase la solicitud para acceder a una sala de la Cámara para este evento ultra contra el aborto, el PSOE mueve ficha y ha presentado un recurso de amparo para que el presidente, el popular Pedro Royán, lo suspenda. Desde el Partido Popular se escudan en que es un acto institucional y ahí, como grupo, poco pueden hacer, cosa que rebaten desde el PSOE, poniendo el foco en la capacidad de Royán para frenarlo. Y mientras fuentes socialistas argumentan en privado que ese punto no figuró entre los asuntos concretos a debatir aquel día y que se coló de manera colateral, en público acusan al PP de mentir. Alfonso Gil, portavoz adjunto. El Partido Popular sabía que había gato encerrado y la trajo a su aprobación en septiembre. La ministra de Igualdad habla de un acto infame mientras pide responsabilidad al PP. Lo que no vamos a consentir es que el Senado se convierta en un parque temático de la ultraderecha y que el PP además promocione esa actividad. Y yo creo que un acto de estas características, contrario a la igualdad, contrario a la libertad de las mujeres, es infame que se pueda desarrollar en el Senado. Y a esta petición de Ana Redondo se han sumado en las últimas horas las de Esquerra, Junts, Podemos, Bildu o Sumar, que rechazan la celebración de este evento. Sobre cómo la derecha marca la agenda también en Europa, un ejemplo es lo que ha pasado hoy con la ley europea contra la deforestación mundial. Es una ley pionera que, entre otras cosas, pretende cerrar el mercado europeo a la madera procedente de zonas deforestadas. La norma la aprobó el Parlamento Europeo, pero la comisión de Ursula von der Leyen ha terminado cediendo a las presiones de los grupos de derecha, de los lobbies, de los países afectados, y retrasa un año la puesta en marcha de la norma. Por lo menos un año. Ambiciosos, pero tampoco mucho. Sin prisas. Bruselas sigue dando pasos atrás en la agenda verde. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. La norma nació con un respaldo amplísimo en el Parlamento y con el apoyo de 22 de los 27 asientos del Consejo Europeo. No queremos seguir siendo cómplices, dijo entonces el negociador de esta norma en la Eurocámara. De ahí que la norma contemple exigir que los proveedores certifiquen que sus productos, como la madera, el cacao, el café o la soja, no proceden de tierras deforestadas o que no han contribuido a su deforestación. Una norma que nacía con el rechazo del lobby del cacao y de países como Colombia o Estados Unidos. Así que ahora la Comisión atrasa su entrada en vigor con el argumento de que los productores tienen que adaptarse a la normativa, lo que ha provocado el enfado de las organizaciones ecologistas o del Grupo Parlamentario de los Verdes. Como explica en declaraciones a la SER, Virginijus Sinkevicius, eurodiputado de los Verdes y comisario de Medio Ambiente, en la primera comisión de von der Leyen, que acusa a la presidenta de debilitar la credibilidad en sus compromisos con la Agenda Verde. Salvamento Marítimo ha suspendido la búsqueda de los 54 migrantes que se ahogaron en el naufragio de una patera este fin de semana en aguas del Hierro. Los servicios de emergencia llevaban buscándolos desde entonces, pero ya avisaron de que la embarcación se había hundido en aguas muy profundas y de hecho no se ha podido rescatar ningún cadáver, además de los 9 que se recuperaron el día del naufragio, entre ellos el de un menor. Sí sobrevivieron 27 personas. Y en Andalucía vamos conociendo más detalles de los contratos que la Junta fraccionó para repartir hasta 458 millones de euros sin concurso. Ha sido la intervención de la Junta de Andalucía la que ha destapado estos miles de contratos menores, adjudicados en su mayoría a empresas de la sanidad privada. La Junta justifica el asunto diciendo que eran para cuestiones sanitarias importantes y urgentes, como medicamentos, prótesis, marcapasos. Es verdad que había muchos de esos contratos destinados a medicamentos y tal, pero cuenta hoy el diario.es que entre esos contratos troceados hay otras cosas que no tienen nada que ver con los medicamentos. Por ejemplo, facturas de taxis, material de oficina, incluso arreglos navideños. Radio Sevilla, Jaime Navarro. Según esta información y mediante el empleo de la figura del contrato menor, la empresa Sacyr Facilities recibió varias adjudicaciones para reparaciones en hospitales, incluyendo la reparación del alumbrado navideño, acumulando casi 300.000 euros. En Córdoba se contrató a una empresa de taxis para trasladar médicos, sumando más de 200.000 euros en un total de 63 facturas. También se han identificado contratos menores para servicios de seguridad con Security Men en el hospital de Palma del Río, superponiéndose a otro contrato vigente con Securitas, lo que resultó en un sobregasto de más de 43.000 euros. En Cádiz, contratos menores para estudios de laboratorio y reparaciones en hospitales como los de Algeciras y La Línea también excedieron los límites legales, acumulando más de 280.000 euros. Los auditores señalan prácticas irregulares como la falta de especificaciones en facturas y la duplicidad de servicios. Hora 25.
con Aymar Bretos. Quedan dos días para poder ver en los cines la segunda parte del Joker, con Lady Gaga como gran novedad de la peli, que es un musical. Pepa Blanes ha hablado con Lady Gaga. La segunda parte de Joker 2 tenía que ser completamente diferente, por eso su director Todd Phillips se ha inventado eso de convertirla en musical, y para ello necesitaba a una actriz y cantante, y encontró a toda una estrella, Lady Gaga. You know, I think I definitely... Lo que fue tan popular de esa primera entrega es que consiguió llevar una historia ya conocida a lugares nuevos, decía sobre el personaje del cómic a quien interpreta Joaquín Phoenix, y que convertía la película en una historia adulta sobre la desigualdad. Siempre conectado con los marginados, reconocía la cantante, cuyas canciones han empoderado a mucha gente marginada por la sociedad. Por eso, insiste, estaba destinada a hacer este papel, el tercero después de Ha nacido una estrella y La casa Gucci. Ahora hay muchos directores con los que quiero trabajar, reconoce Lady Gaga, que acaba de publicar, por cierto, nuevo disco. La revista completa de Blanes a Lady Gaga la tienen en cadenaser.com. Y la película que triunfa ya en los cines es Soy Nevenka, que cuenta la historia durísima de la exconcejala del Ayuntamiento de Ponferrada, Nevenka Fernández, acosada sexualmente hace más de dos décadas por el entonces alcalde Ismael Álvarez. Fue el primer político al que condenaron por acoso sexual en España, pero la que se tuvo que ir de España fue ella. Nevenka ha estado hoy con Ángels, en Hoy por Hoy, y le ha contado que todavía no ha podido ver la peli completa. Lo ha intentado, pero no ha podido verla entera. Como espectadora la he intentado ver 7 veces. He conseguido verla casi entera. O sea, ¿no te has sentado de principio a fin a ver la película? No, no, eso sí. Pero hay algún trozo que me tapo los oídos y los ojos. Yo no he salido mucho en Ponferrada, vamos, he ido poco, y cuando he ido a ver a mi abuela. Y eso me costaba unos cuantos años, me ha costado un poco de ansiedad. Y nos queda La mirada de Vidal Folk. Nadie ama a Netanyahu. El líder israelí está cercado por la justicia internacional, acusado de crímenes de guerra y de genocidio, y por corrupción en su propia casa. Es un paria. En cuanto a algunas de las sentencias pendientes sintonice con las acusaciones, y hay indicios de ello, no podrá visitar ni como turista 124 países. Y sin embargo, insiste en cavar cada día más hondo su fosa en la papelera de la historia. Ahora declara persona non grata al secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, un hombre prudente y valiente. Alega que Guterres ha sido tibio con los misiles de Teherán que han matado a una persona, y que miró para otro lado cuando los crímenes de Hamas en una fiesta musical juvenil judía, pronto hará un año. Falso de toda falsedad. Los reprobó rotundamente. Entre la espada de sus tristes éxitos militares y la pared de sus amargas derrotas políticas, el primer ministro israelí ha desafiado las leyes de la guerra, el derecho internacional y ahora el orden mundial, representado precisamente por el hombre clave de la ONU. Si el ultra israelí se aguanta en la poltrona, es porque sirve de matarife para tareas sucias a las órdenes de algunos grandes poderes, como, lamentablemente, Estados Unidos. No lo quieren, les molesta, les incomoda, les crea problemas, les traiciona, les ridiculiza. Pero tienen la excusa actual de que se enfrenta a organizaciones islamistas radicales que contemplan como aún peores, y la coartada histórica de la sagrada memoria de las víctimas del Holocausto. Esos blindajes tienen límites. Quizás sus destrozos llegarán a poner en peligro la economía mundial, como en los años 70. Por ejemplo, si ataca la industria energética iraní, cuidado, porque el dios petróleo y la diosa economía tienen muchos seguidores, también en Washington. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.